¿Qué tal? Primaverales tardes para todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Buen lunes, espero que hayan tenido un fin de semana realmente fantástico, brillante, dulce, alegre, y no era para menos, con los días que hizo, realmente invita a estar al aire libre, ¿no? Aunque sea a salir a caminar un rato, llegarse hasta un espacio verde, compartir en familia, con amigos, ¿sí? A la noche salir, tomarse un chopecito más, un chopecito, no mucho más que eso. Bueno, y disfrutar del fin de semana que realmente estuvo bárbaro. Bárbaro para algunos no tanto, y para algunos a lo mejor fue malísimo. Pero bueno, hay que mirar para adelante. Si uno no creería o no creyera que lo que viene va a ser mejor, directamente no hay fe para seguir tirando hacia adelante. Queridos colegas, muy buenas tardes. Bienvenido, niñas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Pero bien? ¿Cómo se las ve? ¿Qué tal? Buenas con tardes. Con ese rozagante. Vibrantes. ¿Todo estamos eso? Aprovechando la primavera. Sí, hoy tiene ese cutis como diciendo, acá está, llegó el amor en mi vida. Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Llegó el amor, Julio? Sí. Sí. Che, ¿cómo fue el fin de semana? Bien, muy bien. Trabajando, pero bien. Bueno. Julio también, no hace falta ni que diga. Trabajando también. Fin de semana con muchísima actividad delictiva, por llamarlo de alguna manera. Seguramente esperando todos, mañana juega la selección argentina, ¿sí? Contra Colombia, vamos a ver qué pasa. No, pero un fin de semana con mucha acción delictiva y también con varios accidentes de tránsito, incluso hasta casi la última hora del domingo, más o menos 11 de la noche, así en Belgrano y Saavedra también, dos autos se piñaron. Y terminaron los dos contra la vereda, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a repasar algunos de ellos. Después iremos a lo que es el Consejo Municipal y lo que trajo Tati para hoy, más allá del informe que tiene preparado Julio. Fin de semana con bastantes hechos delictivos. Bueno, sí. Arrancando ya el sábado muy temprano, con esta nueva modalidad, que he dado de llamar los rompevidrieras, ¿no? Porque ya es casi como una modalidad. Esta vez le tocó a una librería por segunda vez consecutiva menos de un mes, porque la anterior había sido un 11 de agosto, allí en Ceballos y Las Heras. Ese fue el primer hecho del fin de semana, por lo menos en lo que fue la madrugada del sábado. No se han llevado demasiado, se llevaron algunas pocas pertenencias, estuvimos ahí, tenemos algunas imágenes, pero bueno, el tema es el daño que han causado, este daño que, digamos, como lo pasó en Gomplástica que compartimos días atrás, cuesta más arreglar lo que se rompe que en realidad lo que se roban, que eran apenas unas, como se dice, chucherías. El tema es que esta familia le pasó dos veces en menos de un mes, esos vidrios son caros, y bueno, la gente estaba bastante indignada, enojada, y nos había llamado a nosotros para que podamos mostrar lo que está pasando. Y bueno, muy alerta tienen que estar los comerciantes porque esta es una nueva modalidad que se está haciendo común. Uno supone que deben ser más o menos los mismos los que cometen este tipo de hechos. Después tenemos, ahí se hace una sumita nada más de lo que se llevaron en dinero efectivo en total en el fin de semana, por lo menos de lo que tenemos, algunos hechos que tenemos nosotros, más de 100 mil pesos, sumando todos los hechos, de 105 mil pesos. Más de 100 lucas. Así, en dos días. Dos días así. ¿Qué van a querer trabajar después? No. Digo, dos lucas, cinco celulares, por decir algo, televisores, etcétera. Hasta que a veces decimos, ¿dónde salen las armas? Bueno, parte de las armas salen de lo que se roban. Mucha gente tiene armas en su casa, no sé mucha, pero hay gente que tiene armas. Y bueno, esas armas que se roban después van a circular para cometer hechos delictivos. Ascuena y Oliver, allí está la Plaza del Barrio Bancay, un joven de 15 años sufrió el robo del celular con un cuchillo, dos sujetos en moto, que deben ser los mismos protagonistas de varios hechos que ya les vamos a contar durante el fin de semana. Con similar modalidad y apuntando siempre a lo que son adolescentes. En Lincoln y Juan B. Justo, el domingo a la madrugada, se robaron dos celulares también a dos mujeres. En Vélez Sarsfield, un arrebato de una cartera con 300 pesos. En Beltramino, esto es uno de los robos más importantes, al 100, tras forzar una ventana, se llevaron desde el interior
una TV de 42 pulgadas y 60 mil pesos. Este es como el botín de mayor abundancia. Tenemos, les decía, hubo también un arrebato en lo que es la Plaza del Soldado, misma modalidad que lo que pasó en la Plaza Bancae, estamos hablando del oeste de la ciudad, por eso les decía que seguramente deben ser los mismos. Allí una joven de 13 años fue abordada por un sujeto que, bueno, primero le preguntó por otra persona, eran las 10 y media de la noche, ¿no?, del sábado, y le terminó arrebatando su celular, uno de los 5 celulares que se robaron durante el fin de semana. Muniagurria al 500, esto es Barrio Mora. Allí es donde se produjo el robo de las armas, también una vivienda que no había nadie. Forzaron una puerta lateral, entraron, se llevaron un revólver largo calibre 22 con dos cargadores que además los cargadores, valga la redundancia, estaban cargados, o sea, tenían balas, y esto es lo que le decía de la circulación de armas. Más 15 mil pesos. Después tenemos un robo en Barrio 2 de Abril de también de importante magnitud el sábado a la mañana en Cortázar al 1900. Allí, por lo que nos decían los vecinos, residen ciudadanos colombianos que se dedican a lo que es la venta ambulante. Bueno, doblaron la puerta, literalmente la doblan, como ya hemos visto en varias oportunidades, desde en forma diagonal, digamos desde abajo hacia arriba. Allí ingresan y se llevaron la suma de 30 mil pesos. Después tenemos un robo ahí en Barrio 9 de Julio, como ustedes verán. Es muy variada digamos, la zona de acción. Porque vamos pasando por todos los barrios. Repasando, ¿no?, los robos, sí. Algunos robos anteriores de otros fines de semana, mientras estoy repasando acá, y hay varios con vidrieras rotas. Bueno, recordemos que todo comenzó con ese raid delictivo en lo que es Barrio Pisurno, en donde habían robado una tienda, una peluquería, dos tiendas y una peluquería que había sido con esta modalidad, y me parece que de ahí en más hasta el día de hoy sucedió en un montón de locales comerciales. Sí, estoy mirando eso. Y te decía, bueno, Maipú 800, ahí un hombre era ya el viernes a la noche, ya los primeros minutos del sábado, estaba por ingresar a su casa, tampoco digo es un Maipú 800, no se puede considerar una zona que sea ni peligrosa, ni mucho menos, viernes a la noche, para el sábado ya, un horario 12 de la noche, no es tan tarde tampoco, para lo que es el día. Pero bueno, mientras intentaba ingresar a su casa, le aparece un sujeto de atrás con un cuchillo, se le tira arriba y le lleva su celular. Esto es Maipú 800. El barrio Barranquitas, se robaron 5 lajas de lo que es el Zoom del barrio Barranquitas. Che, después quiero hablar del Zoom del barrio Barranquitas. Y Entre Ríos, ahí se había instalado la comunitaria, ¿se acuerdan cuando estaba? Bueno, ya les dije, bueno, las vidrieras ahí en Ceballos y la Sede. Eso más o menos fueron los hechos. Bueno, hubo un hecho muy sorprendente que no pasó acá, sino que en la zona rural, de donde se llevaron 10 toneladas de soja. Hay que llevarse. Hay que llevarse 10 toneladas de soja. Y que no hay, ni que nadie sepa nada, ¿no? Eso es lo más raro, ¿no? Yo no tengo mucha idea de la ruralidad, de cuánto es 10 toneladas, pero me imagino que una carretilla no te la puedes llevar, ¿no? Bueno. A esto te sumo, sí. Julio, entre lo que fue el día domingo y la madrugada de este lunes, algunos arrebatos más en donde también se repite esta modalidad de que un masculino es acompañado por una femenina a bordo de una motocicleta, que el masculino se baja, desciende de esta y le termina sacando todas las pertenencias a mujeres que van caminando por la vereda, sea 5 de la tarde o 10 de la noche, ¿no? Ya es en todos los horarios y en cada punta de la ciudad también, porque ya no importa qué barrio o qué calle, porque como vos bien decías, hay una variedad de lugares impresionante, ¿no? Sí, sí. Y en materia de accidente hubo varios, pero por suerte ninguno de gravedad. Sí hubo varias intervenciones de protección vial y comunitaria. Nosotros estuvimos en una que se dio, creo que el sábado a la tarde. Tenemos también algunas imágenes. Porque bueno, la gente se sigue escapando de los controles, se escapa de los controles con la peligrosidad que eso implica en contramano. O sea, para que tengan una idea, venía un joven por Falucho bajando la ruta y ve el control que está en Peretti, que es la primera calle que baja ahí al oeste. Cuando ve el control se vuelve en contramano por Falucho, cruza el semáforo en rojo por la ruta 34, o sea, es un desastre, y empieza a ser perseguido, justo pasaba gente de la motorizada, y toda esa persecución termina en lo que es López y Planes, al 1200, y ahí es donde estamos viendo las imágenes. Bueno, ahí finalmente se le secuestra la moto, bueno, no tenía... ¿Por qué escapaba? Bueno, pues no tenía carne de conducir, no tenía seguro, no tenía patente, no tenía nada. Evidentemente tenía la moto, lo único que tenía era la moto. Tampoco tenía casco, así que bueno, se le retuvo la moto, digamos,
más allá de todo esto, incluso la gente, que voy a decir, te perdí, me agarraron, no. La gente muchas veces se revela, se hace el malo, como quien diría. Y bueno, así esto es parte, y hay que decirlo, de la cultura del tránsito que hay en la ciudad. Más allá que siempre hablamos y criticamos muchas veces también a algunas medidas que se deben tomar, también esta cultura que hay de los motociclistas o de todos, en realidad, contribuye a este caos que hay en el tránsito. Hubo algunas intervenciones, por ejemplo, gente encontrada con 8 veces más de lo permitido en manejar en motos, que es 0,2, y también con 4 veces más manejando en lo que es un utilitario el sábado a la noche, que también se le retuvo un vehículo en Santa Fe y Córdoba, y en la ruta 70, ahí en Boulevard Santa Fe o en Avenida Santa Fe, en lo que es el balneario, también picadas, que se retuvo también una moto a un joven. Así que eso es más o menos lo que ha ocurrido el fin de semana en materia de control vial, ¿no? Bueno, también tenemos un video en Garibaldi, era el 900, ¿no? Donde robaron herramientas, o uh-huh. Calle Belgrano. Belgrano, calle Belgrano. Calle Belgrano al 900, bueno, un robo de herramientas. Así entraban y así se llevaban las herramientas, vemos. Mirá, ahí estamos, ahí lo vemos como... ¿no? Entran como si nada, es una obra en construcción, ¿no? Muy displicentes, ahí se van llevando una caja de herramientas, el otro después lleva otra que no se alcanza a ver, pero cómo llegan en bicicleta, ¿sí? Mira, poco después justo llega alguien, ¿no? Mira cómo sale con otra caja de herramienta el otro, ¿no? Ahí entraron. Mira. En una obra en construcción de calle Belgrano. Así llega. Sin importarle si hay cámaras o no en el lugar, porque sí, era sí, lo que sí, hablábamos sí. La semana pasada con el robo también a lo que es el local Practicosas, en donde ya sabiendo que había alarma y que había cámaras de seguridad, no le importó el tema de lo que es la cámara de seguridad, sí la alarma, porque como comentaba Marcelo, ingresaron al lugar arrastrándose por el piso para no ser tomado por los sensores, y en este caso dos masculinos que llegan hasta el lugar a bordo de dos bicicletas. Parece que es Garibaldi más que Belgrano, por cómo viene la mano. Me parece que es calle Garibaldi, pero no quiero meter la pata. Me parece. No, pero no se ve adoquinado ahí, ¿no? ¿Eh? ¿No es adoquinado eso que se ve ahí? Sí, adoquinado. Sí, no, me pareció, me había confundido yo. Pero bueno, ya no les importa nada, así todo nos van llegando... No, pero además vemos cómo entra y sale gente, se ve una cochera a la luz del día, porque ya no esperan que sea de noche o que sea la madrugada, o tratar de esconderse de lo que son las cámaras de seguridad, con el rostro totalmente descubierto, totalmente impunes en todo momento y a lo largo de toda la ciudad, ¿no? Ahí está. Bárbaro. Bueno, principales hechos del fin de semana. ¿Qué creen? ¿Esto tiene arreglo? ¿No tiene arreglo? ¿Cómo lo ven? No, yo permitíme una apreciación en cuanto a lo que es el tránsito. Y que cada vez se están dando mayor cantidad de accidentes también lo que tiene que ver también con excesos de velocidad. Me parece que, bueno, nosotros ya lo veníamos hablando y lo venimos diciendo desde varios programas, pero es necesario intensificar los controles y que realmente las penas se endurezcan, porque evidentemente es como que todos hacen caso omiso a eso. Y bueno, también bueno lo que son las motocicletas, que no puede ser que hoy en día vayan, digamos, circulando de esa forma, como contaba Julio antes, sin carnet, sin patente, sin casco, digamos, sin ningún tipo de medida, porque también esto, ¿no? Cuando ocurren después los accidentes, fundamentalmente si esto se da con los autos, es el que pierde todo es aquel que sí. Choca una moto, ¿no? Y en estas condiciones. Pero bueno, esto también fue algo que se fue haciendo cada vez más light, cada vez más laxo los controles. Y bueno, hoy también esta es, me parece que la consecuencia de haber tenido controles tan livianos a lo largo del último tiempo. ¿Creen que se normalizó ya todo esto? Y cuando digo se naturalizó, perdón, no se normalizó, ya se naturalizó todo esto de los robos, como que la gente, bueno, ya está, no importa, es lo que nos toca vivir y vamos a tener que aguantándola. Igual parte, que el tránsito. En parte indigna, obviamente, pero uno al sentirse tan desprotegido, ¿qué va a hacer? Hay que tratar de arreglársela como puede, arreglar el local como se pueda y seguir adelante. También lo digo como he tenido lamentablemente demasiada experiencia en este sentido. Y uno está desprotegido, uno puede hacer la denuncia y demás, pero después
Fundamentalmente cuando son este tipo de robos no hay luego una respuesta de parte de las autoridades policiales. Robos y utilizando muchas metodologías, ¿no? Porque hoy también nos acercamos hasta un comercio ubicado en lo que es calle Cerdán al 1600 y el propietario de este comercio nos comentaba cómo hace algunos días se presentó un vendedor de la ciudad de Córdoba, supuestamente de una red de supermercados con precios mayoristas, que le termina ofreciendo una promoción por 4.000 pesos con una gran cantidad de shampoo de primera marca, en su mayoría en productos de limpieza, pero más que nada eran shampoo de primera marca y lo que es jabón en polvo, jabón para lavar en lavarropas, y lo que le decían era que por esta primer compra que él iba a hacer, que podía elegir cuál era el monto, luego ellos iban a venir a equiparle el local comercial con nuevas góndolas, con nuevos productos, hacérselo más presentable, pero que necesitaba que comience esta red, que ellos compren esta promoción y que después supuestamente un camión iba a pasar una vez por semana a dejar más productos. La mujer primero medio que no le creyó, no estaba convencida, le pasó con el marido termina accediendo, hacen una compra de productos de limpieza por 4.000 pesos. El supuesto vendedor se la dejó detrás del mostrador porque la señora se encontraba atendiendo a una gran cantidad de clientes, pero ¿saben qué se encontró cuando abrió la caja? Con shampoo de primera marca, pero solo la botella, porque cuando lo abrieron estaban todos llenos de suavizante. ¿Y cómo se dio cuenta que eran suavizantes? Por el perfume y por el color. Él me decía, yo soy comerciante hace muchos años y, por ejemplo, el Pantene no es celeste, me dice. Claro. Entonces, no le daban ni los colores, ni el aroma. No hace espuma, dice. No hace espuma, claro. ¿Qué hizo? Apenas abrías la caja, había 2 o 3 shampoos, bien cerrado, con su etiqueta y todo, pero cuando comenzó a sacar mercadería, los de abajo directamente no tenían etiqueta, estaban todos con suavizante y había solo 2 o 3 paquetes de jabón en polvo, todo por 4.000 pesos, y me decía, me gustaría que lo digas para que a otros comerciantes no les pase, porque si nosotros hubiésemos tenido más plata en ese momento, le hubiésemos comprado más cosas, porque la verdad que nos convenía, tenía muy buenos precios, muy accesibles. Dice, a mí me gustaba esto por el hecho de que no tenía que recargarle tanto para yo tener lo que es la ganancia y además para no cobrarle tan caro a los clientes. Y me decía, si yo hubiese tenido más dinero en ese momento, yo hubiese hecho una compra muchísimo más grande. Bueno, intentaron, ahí vemos las imágenes de, a la izquierda se puede ver ahí la botella de shampoo directamente sin etiqueta. Claro. O sea, no es decir, bueno, le pongo suavizante y pasa desapercibido, pero le pongo la etiqueta. No, ni siquiera la etiqueta tenía, y ahí los paquetes de jabón en polvo. Entre 4.000 y 4.500 pesos gastaron estos comerciantes, y también le había ofrecido garrafas de gas a muy buen precio sin que ni siquiera le den el envase. Es decir, que iba a ir el camión y que le iba a bajar la cantidad de garrafas que necesiten. Bueno, afortunadamente en ese momento no tenían más dinero que ese, entre 4.000 y 4.500. Así todo, intentaron llamarlo al supuesto vendedor y nunca más le atendió el teléfono, motivo por el cual decidieron hacer la denuncia, ¿no? Pero ojo, porque es una nueva modalidad, hay muchísimos comerciantes en la ciudad, la mayoría de ellos buscando buenos precios para tratar de seguir vendiendo y no tener que remarcar tanto, pero bueno, aparecen como siempre los oportunistas, ¿no? Ahora hay que arriesgarse, ¿no? Es decir, deben buscar el momento de que ellos estén ocupados, ¿sí? Para poder dejarle ahí la distracción, cobrar e irse, porque si no, ¿cómo hacen? Claro, o sea, es esperar justo el momento de que la señora y la hija estén atendiendo, de que haya mucha gente, de agarrarlos desprevenidos, de tratar que te dé la plata sin que controle esa mercadería, porque evidentemente en el momento no la pudieron controlar, se dieron cuenta después cuando decidieron ponerla en las góndolas, y bueno, afortunadamente no fue peor, porque eso nos decían, ¿no? Podría haber sido por un monto de dinero mucho más grande. Bárbaro. Quiero volver un poquito a lo que decía Tati, que hablaba del tránsito. Una moto fue retenida, y quien manejaba 8 veces más de lo permitido del alcohol en sangre tenía, Julio. Así es, una moto, una 110, ¿sí? Iban, esto fue en Barrio 9 de Julio, el más fuerte, y 25 de mayo. Ahí lo tiene la policía. Y bueno, hacen los diferentes controles, retienen, lo llevan como averiguación de antecedentes, y en lo que es la sede de la comisaría segunda, allí le hacen el control de alcoholemia y le da 8 veces más. Y van dos, ¿no? Iba una pareja. No, a ver, muchachos, yo soy partidario de los controles, Yo creo que tiene que existir. Discúlpenme. A ver, una moto de esa, por ejemplo, este tipo alcoholizado, ¿sí? Seguro
no debe tener. Bueno, ¿sí? Si está alcoholizado, el seguro no, igual. Fuiste. Sí, por más que pero no la... importa. Pero seguro no debe tener. ¿Qué esto? ¿Te choca un pibe, algo? ¿Te mata alguien en la calle? No, no, por ¿qué eso. Marce, ¿a quién le cantás? Por eso Marce hacía esa reflexión, porque bueno, quizá en algunas oportunidades los choques son menores, pero cuando hay que lamentar víctimas, es muy difícil, porque hay un grado de irresponsabilidad que. Evidentemente, si las personas no pueden hacerse cargo y no pueden asumir esas responsabilidades, bueno, el Estado tiene que estar presente para garantizar una mínima convivencia social en lo que es el tránsito. No, ya lo dijo Rubén Daray, y yo creo que en varias oportunidades antes que venga Rubén Daray lo había dicho, que los países que han solucionado y ciudades que han solucionado su tránsito ha sido con multas muy severas, si no es imposible. Y creo que hay que hacer eso. Y vas a ver que cuando te toca pagar una multa por no dejar pasar un peatón, por decir cualquier cosa, tenés que pagar 20 lucas. Lo vas a pensar después, en ya la lo próxima. Vas a pensar otra vez y no lo dejas pasar. Claro que sí, sí, ¿entendés? Es eso. Bueno, es eso. Lo que pasa hace algunos programas atrás, vos dabas el ejemplo de los santafesinos cuando salen a las rutas cordobesas, ¿no? Todo lo que hacen mal en lo que es la ruta santafesina lo hacen bien en lo que es la ruta de la provincia de Córdoba, porque sabemos que la policía caminera hace estas multas, la verdad que excesivas, tratando de mejorar el tránsito. Entonces, si lo podemos hacer en algunos lugares, ¿por qué no los hacemos en otros, no? Me parece que, como siempre decimos, somos hijos del rigor y no sé si es la solución, pero una solución que por el momento serviría o que por lo menos trataría de apaciguar un poco esta complicada situación sería esto, ¿no? Las leyes un poco más severas. Bien, vuelta de hoja para lo que es lo que fue el fin de semana con el tema de seguridad. Cuando volvamos, volvemos con los informes y algunas cuestiones más que debatir. Ya volvemos. Mutual Benur, una institución a tu servicio. Emergencias, enfermería, odontología, laboratorio, cardiología, pediatría, ginecología, traumatología, dermatología, otorrinolaringología, clínica general, farmacia. Te esperamos en el Centro de Salud Presto. Agua Fresh. Bidones de policarbonato de 12 y 20 litros, sifones de 1.500 centímetros cúbicos, controles de calidad avalados por la Universidad Tecnológica Nacional, libre de arsénicos, amebas y otras bacterias. Cuide su salud y la de su familia. Tome Agua Fresh. Envíos a domicilio sin cargo llamando a Juan 1557-1064. ¿Quién gestiona? Siempre va a estar hablando con alguien. Quien se queda sentado en su lugar seguramente va a estar fotografiado con sus amigos si los tiene o con los que piensan igual que él. El tratar de gestionar cosas para la ciudad permanentemente llevó a hablar con funcionarios de todos los partidos que en distintos momentos ocuparon lugares. Nueva Joyita.
Mi nombre es Adriana, tengo un hijo y 4 niños. ¿Qué cosas son importantes para mí? La familia, la salud, poder estar bien para disfrutar junto a mis seres queridos. Me encanta ser abuela porque siento que puedo enseñar muchas cosas. Siempre fui un poco maestra. Me gusta pensar que cada uno tiene algo que aportar al bien común y que es importante que nos cuidemos entre todos. Y mi trabajo tiene algo de esto, de tratar de concientizar, de transmitir a la gente lo importante que es cuidar la vida. En Rafaela existe un complejo ambiental ubicado a 10 kilómetros de la Plaza Central sobre el camino número 20. Desde hace 10 años, trabajamos por la correcta gestión de los residuos centrados en recolección selectiva, disposición final segura a través del sistema de relleno sanitario, planta de recupero para rescate de material recuperable, parque tecnológico del reciclado para la valorización de residuos. Este predio, de 33 hectáreas, trabaja a diario para hacer de Rafaela una ciudad sustentable. Bueno, nos estamos riendo de algunas cosas. Bueno, es un privilegio que dice acá, a ver, contar con personas buenas de corazón, como ustedes. Bueno, y nos mandan una rosa que simboliza la amistad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se vienen comunicando. Pero bueno, quiero dejar la demagogia aparte. No, ya está. Vamos a tocar otro tema. Vamos a tocar el tema del Consejo, ¿sí? Consejo Municipal, que el viernes, como nos vino a visitar Seba y los infieles, dejamos algunas cuestiones que son atemporales y que se pueden debatir en el día de hoy. Lo cierto es que había prometido venir el viernes a bailar y resulta que los únicos que bailaron acá fueron Micaela y Algaba, porque la señora Tati no vino. Me pierdo siempre los bailes. No, usted no quiere venir a bailar con Julio. Julio esperaba, dice, ¿para qué me puse? Usted dice que Julio es buen bailarín. Pero Julio vino con traje y con una flor en el ojal para bailar con usted y usted no vino. Muy moderno. Muy moderno todo. ¿Y pero Julio baila o se pone toda esa ropa y nada? No, ¿y cómo baila? Lo he visto yo, Lo he visto. ¿Lo ha visto en acción? Lo he visto en acción, sí. No, usted lo ve serio, así. Es un hombre serio. Es un hombre serio. Nada más. Música. Hasta que empieza la música. Una vez que sabe qué, entra, revolea la corbata. Bueno, vamos con el consejo. Lo veo tranquilo. Estoy tranquilo. Vamos a ver si cuando termine el informe. Vos sabés que es la primera vez que el consejo me deja tranquilo. Bueno, es todo un logro, que se anoten ahí un poroto. Usted decodifíquelo en su casa. Bien, vamos a estar hablando del Consejo Municipal, porque como bien vos decías, Marcelo, el día jueves se votaron varios proyectos, pero el más importante fue el último y una perrita más del Consejo, así chiquitita, casi se olvidan de votarlo. ¿Cómo? ¿Cómo es? Yo recién ya te estaba tirando buena onda y vos lo hacías a propósito. Yo te lo avisé. Lo que pasó el día jueves, entre 10 y 13 proyectos, la mayoría de obra pública, sin chicanas políticas, sin debate, bastante rápido la sesión, que terminó entre las 14:30 y 14:45, pero el proyecto que había ingresado tarde era este de las partidas presupuestarias, que se fue desglosando. El primero que se votó fue la otra semana y el segundo se debía votar este jueves. Decíamos que se desglosó porque son varias las partidas que necesitan un redireccionamiento, como bien decía Brenda Bimo en su momento, la mayoría de las partidas se necesitan para desarrollo social. En una primera instancia se votaron aquellas para comprar un nuevo móvil para la UR y además cubiertas y todo lo que tiene que ver con esto de los móviles. Y en segunda instancia se votaron lo que son los sueldos para los agentes territoriales y lo que es la limpieza para el centro
integrador comunitario. Pero decíamos, ingresó fuera de término, entonces el acuerdo entre los concejales fue votarlo sobre tablas. ¿Qué quiere decir sobre tablas? Cuando se terminaba lo que era el informe del día, lo que eran los proyectos del día, alguien tenía que pedir, que en realidad quien presenta el proyecto debía pedir que se vote sobre tablas. Se votaron todos los proyectos, cuando se estaba por votar el último, terminan de leerlo y bueno, a Lalo, la verdad que al presidente del consejo medio que le agarró una desesperación porque ya no sabía cómo hacer señas, lo escuchábamos. ¿Él se había dado cuenta enseguida? Él se dio cuenta enseguida, pero como presidente del consejo no puede decir, muchachos, se están olvidando de pedir tratar sobre tablas el proyecto del redireccionamiento. Bueno, finalmente Jorge Muriel se acordó y expresó que quería votar o que solicitaba en realidad votar sobre tablas el proyecto este, que lo que hace es solicitar el redireccionamiento para partidas. Como bien decíamos, primero se había votado lo que era la compra de cubiertas y la compra de un nuevo móvil para la UR, y en este caso es para los sueldos de los agentes territoriales y el centro integrador comunitario. A ver, ya se venía hablando hace tiempo, ya había acuerdos, ya se había hablado en comisión, así que no llevó más que dos minutos y medio, todos estuvieron de acuerdo, pero hay algo que hace ruido, me parece, o por lo menos nos hizo ruido a quienes estábamos presentes, que ¿saben de dónde se va a sacar este dinero para este redireccionamiento en estas dos partidas? No. De las obras en los barrios. Mira vos. Las obras hídricas se va a sacar en diferentes barrios, dinero de estas obras para redireccionar a los empleados de los agentes, para los agentes territoriales en realidad, y para la limpieza del centro integrador comunitario. A ver, sabemos que hace tiempo se viene hablando de las partidas, sabemos que habla la oposición, que habla también el oficialismo, sabemos que hay chicanas políticas, que hay idas y vueltas, sabemos que habló el jefe de gabinete. En su momento también el viernes hacíamos referencia a lo que había sido el descargo de Marta Pascual, pero falta la más importante, falta la tercer parte de esta ordenanza, porque como bien decíamos, se fue desglosando y como también lo explicaba Hugo Menossi en una de las notas que le hacíamos en Rafaela Noticias, falta la más importante, falta la parte de desarrollo social que tiene que ver con el aumento en lo que son los comedores y en la cantidad de bolsones. Brenda Bimo en una nota nos decía que hoy desarrollo social para no tener déficit, para que alcance a satisfacer las necesidades, necesita 7 millones de pesos. Hablamos de mucha plata, hablamos de realizar un direccionamiento de partidas y que por el momento la oposición no está de acuerdo y no lo está votando. Algunos de los argumentos desde Cambiemos de la oposición es que expresan que se está pidiendo un aumento de partidas y ni siquiera se gastó lo que estaba destinado a esa partida. A ver, me hablaban de algunos números. Por ejemplo, algunas partidas tenían estipulado 11 millones de pesos. Uh-huh. Estamos en agosto, porque es cuando se empezó a discutir, y llevaban gastados 7. Están ejecutadas. Claro, todavía quedaban 4 y desde lo que es desarrollo social ya se estaba pidiendo un aumento. Entonces lo que dice la oposición es que los números no cierran, los números no dan y ellos no pueden firmarle un cheque en blanco al intendente, que en realidad es el spot de la oposición porque lo dicen todo el tiempo. Nosotros tenemos que controlar porque no le queremos dar un cheque en blanco al intendente. Bueno, las explicaciones sobre esto no llegaron, se esperan que lleguen entre esta semana y la próxima. Todo el tiempo pedían lo que es un detalle más pormenorizado de esta información, de cuánto valen las raciones en cada uno de los comedores, de cuánto valen los bolsones, de qué lleva cada bolsón. Esto sí se le acercó a lo que es el Consejo Municipal, y lo que nos explicaban también algunos concejales es que tanto el Ejecutivo como la oposición, los dos hicieron números y no le cierran. La verdad que ahora, unos de otros no están cerca, pregunto, los números. Cuando debatieron todo esto en comisión, como los vemos ahí antes de llevarlo al recinto a votar, digo, la única forma que vieron de rescatar este dinero fue de la obra pública, no se fijaron en otro lugar, digo, que a lo mejor haya partidas subejecutadas y que puedan rescatarse. Digo, ¿por qué siempre de la obra pública? Digo, porque me parece que hay lugares donde hay partidas que a lo mejor no se subejecutaron y podrían sacarse de allí. Digo, ¿es muy trabajoso era ver todo eso? Evidentemente. ¿No nombraron otro lugar donde podrían ver, buscar? Es decir, a ver, por ejemplo, sabemos que lo que se recauda de multas y lo que se recauda de estacionamiento medido
se usa para seguir comprando elementos que tienen que ver con lo que necesita control público para tecnificarse, o también se lleva plata de esa a lo que son microcréditos. Digo, a ver, lejos estamos hoy de ser emprendedores, no porque no querramos, porque la situación económica está difícil. Digo, a ver, por ejemplo, parte de ese dinero que está en microcréditos, ¿sí? O que se lleva para microcréditos, ¿no podría haberse usado para eso en vez de la obra pública? Se me ocurre acá, pensando en voz alta. Bueno, evidentemente es la mejor opción que encontraron y esto fue lo que se decidió. Ahora tenemos que ver qué es lo que sigue, porque como decía, falta la parte más importante, o no sé si la más importante, porque todas son importantes, pero sí la que más debate generó y por la que todo el tiempo los concejales piden información, ¿no? El tema de los comedores, el tema de la ayuda social. Brenda Vimo lo que decía es que hoy hay un 25% de demandas insatisfechas, que hay chicos que no, eso me queda claro, no lo dudo, que la demanda social ha incrementado e importante, y es importante, digo, a ver, ¿por qué sacarlo de la obra pública que es generadora de laburo? Digo, me parece que se tendría que haber fijado. Marcela Bazano, en una de las declaraciones que hacía a nuestro medio, ella explicaba que era de la única área en donde se podía sacar, ella lo dijo. La obra pública hoy en día es del único lugar donde se puede sacar dinero y redireccionar a otras partidas. Esto pasaba el pasado jueves y este lunes volvieron con lo que son las comisiones y varios temas, y uno que preocupa mucho a los concejales, que es el tema de la vivienda. Porque, a ver, venimos hablando que en la ciudad hay asentamientos, que en la ciudad hay privados que venden lotes que no pueden estar a la venta, porque sabemos que son lotes inundables, y el ejemplo claro de esto es lo que es el loteo Araño, cerca de lo que es la estación terminal, por Ernesto Salva, casi al final, cuando empieza el camino de tierra, y ahí sabemos que son loteos provinciales, sabemos que ya hay varias familias viviendo en el lugar, y hace bastante se viene hablando en el Consejo. Por ejemplo, recuerdo un proyecto de Lisandro Márcico para que se le habilite el tema de la energía eléctrica a esta gente. Bueno, pero pará, no te apures, vamos despacito, porque si no la gente no entiende nada. Esto es en Barrio Güemes. Exactamente. Porque lo que está pasando en Barrio Martín Fierro y es otra cosa también, ¿no? Digo, aclarar. En Barrio Güemes, por eso decía que todo empezó con el loteo Araño. El famoso loteo Araño, donde está en bajos y no se puede lotear, no hay autorización del Consejo y sin embargo han loteado y han vendido igual y hoy están en problemas. Pero Julio, ¿habías ido vos? Sí. Hasta un cierto lugar de esos bajos llevaron luz. Creo que esto había sido a partir de una cuestión judicial, ¿sí? Y se habilitó la luz hasta cierto punto. Obviamente que son, lo tengo como decir, está el cartel. Hay un cartel inmenso ahí que dice no construir o algo así. Son loteo inundable, pero la gente se construyó. Y se le llevó luz. Y la gente se sigue agregando. Y hasta ahí, o sea, el último poste se puso hasta un momento, pero la gente sigue agregándose. Y bueno, esto se hace todo trámite judiciales, claro. O sea... Pero bueno, la gente está viviendo. Obviamente. Claro, es lo mismo que pasó en el estacionamiento que lo llaman Barrio Nueva Esperanza, que está atrás de... Sí, pero ahí no tienen luz. Sí, le llevaron luz al camino. El camino tiene luz, me parece. Hasta la entrada me parece que tiene luz. Esta luz que yo estoy hablando allá de Coso es luz que la bajan, después la pueden bajar a la casa. La bajan a la casa, claro. Esa sí. Esa sí. Bueno, recordamos, todo empezó con esto del loteo Araño cuando Lisandro Márcico presentaba un proyecto para que la energía eléctrica llegue a este lugar, y la verdad que generó mucho debate, porque algunos concejales decían, ¿por qué llevarle luz si están usurpando, por decirlo de alguna manera? Y lo que explicaba Márcico es que muchos de estos vecinos compraron de buena fe y se enteraron después. Porque, claro. A ver, aclaremos, fue un privado quien loteó y quien vendió estos lotes abusándose de lo que es la confianza de la gente. Esto empezaba en el loteo Araño. Hoy esto también se extiende para lo que es Barrio Güemes, y entró una carta a lo que es el Consejo Municipal solicitando una respuesta porque vecinos de lo que es el asentamiento de Río de Janeiro están molestos y dicen que todos los días le toca vivir situaciones bastante graves porque tanto gente como animales hacen que usurpen diferentes terrenos. Primero dicen que le cortan hilos, que le cortan alambres, que a veces le atan caballos en el lugar, y que también la gente está usurpando muchos terrenos. Que intentaron hablar con algunos vecinos que hacen la aclaración todos. Aguanta, ¿cómo que les están usurpando muchos terrenos? ¿De quién son los terrenos? Los terrenos son fiscales.
¿Quién puede quejarse? No, pero que vecinos. Vecinos. Terrenos propios. Terrenos de vecinos. Exactamente. Ingresó hoy una nota firmada por vecinos del sector que dice que algunos lotes... Entonces ya no están en el costado de la vía, se están yendo ya más adelante. Eso es lo que decía la carta que hoy ingresó al Consejo Municipal. Del tema también habló Lisandro Márcico y la verdad que preocupa mucho porque algunos vecinos decían que intentaron hablar con estas personas, que los trataron mal y que en situaciones se pusieron muy violentos. Entonces una parte de la carta solicitaba una respuesta porque no quieren que esto pase a mayores y también por un tema de seguridad, ¿no? Porque si comienzan usurpando un lote que tiene un dueño, no saben en qué puede terminar. Bueno, el Consejo Municipal la verdad que se preocupó mucho. ¿Y lo que pasa? Que sí. Si te levantaron dos piezas, ¿sí? Y tenés un chico con discapacidad o tenés menores, ¿puede para sacarlo? Es muy imposible. Difícil. Es imposible porque priorizan a los chicos. Sí. Los derechos de los niños. El derecho de los niños. Digo, es todo muy difícil, ¿viste? Es decir, entonces, ¿qué? Yo no soy abogado, no entiendo, pero entonces la propiedad privada no está jurídicamente bien protegida en algunas cuestiones. Exacto. Yo puedo entender la demanda de la gente, pero si viene de mi terreno, se me asientan y encima porque tienen terrenos tienen chicos o alguien con discapacidad, todo eso, me tengo que aguantar que se queden de por vida. Sí, o hasta que el Estado consiga algo. Tome una medida, porque exacto. El juez le dice al Estado, hay que conseguirle esto. Claro. Mientras tanto, quedan ahí. Claro. Bueno, no es malo, ¿eh? Pero digo, para que bueno el Estado también se ponga las pilas en cuestiones de vivienda. Se chorean tanta guita, loco, y no pueden hacer vivienda. En serio, este país es una cosa de loco, hermano. A ver, hoy estamos viviendo lo que vivimos. ¿Y sabes qué? Y te digo, el otro día me decían, lo que se está agrandando el asentamiento de Marchi. Cada vez más y más. A ver, es un asentamiento que si se quiere medianamente... está en un lugar dentro de la ciudad, ¿sí? A comparación del que está atrás del cementerio, del que se está formando allá sobre Ernesto Salva al final, es en Barrio Martín Fierro, el otro que se está formando ahora, el que está en la Villa Sur, el que está por Joaquín B. González, también al lado de la vía, es decir, los 4 o 5 asentamientos que hay. Digo, el que medianamente está dentro de la ciudad y que la gente le queda cerca a todo. A ver, el tipo. ¿Sabes cuántos tipos yo conozco que vivían ahí? Y tenían su laburo, ¿eh? Pero vivían ahí porque no le alcanzaba la guita para pagar un alquiler. Y cada hoy, vez va con a haber sueldo más. De 10 lucas... Y cada vez va a haber más de esas situaciones, hoy dado el contexto también. Claro. Hay muchas familias que hoy en día también están reclamando o están viviendo situaciones de desalojo también por la imposibilidad de pagar un alquiler. Claro. ¿A dónde van? Si no se hacinan con algún familiar o algo, tienen que indudablemente ir a esos lugares. Ir a esos lugares. Digo, la situación económica te lleva a eso. Cuando antes vos medianamente tenías... todos esos sectores controlados, ¿sí? Que ya vos sabés que es estructural y no coyuntural, hoy la coyuntura te lleva a que esos lugares empiecen a expandirse. Porque el mismo mercado inmobiliario lo va expulsando, pero no los expulsa porque dice, andate. Es decir, vos vas a un alquiler, ¿cuánto mínimo? Mínimo son 5 o 6 lucas. Sí, además tenés que tener ciertos requisitos en cuanto a la formalidad, que también muchos trabajadores hoy están en situaciones informales, que no tienen recibos de sueldos, que no tienen garantías de propiedad. También es muy difícil acceder a esas condiciones, además de sumar el monto de dinero, que también no es menor. Bueno, en relación a esto, ¿en qué quedó? No se le dio despacho porque en realidad no se lo votó porque ingresó como una carta de manera informal. Lisandro Márcico quedó en que lo va a presentar de manera formal y desde la presidencia del consejo se
que en realidad quedaron en que se van a reunir con quienes forman parte de esta disputa, ¿no? Con los vecinos del asentamiento, con los vecinos que se sienten que le están usurpando sus lotes y con uno de los vecinos también que fue quien firma la carta, y además ver qué se puede hacer con el gobierno provincial, porque se habla de que son terrenos provinciales y también tratar de buscar una respuesta. Vamos a ver si la próxima semana o la otra se van a estar reuniendo con esta gente. Y por último, de lo que se... Pero esos terrenos son terrenos bajos, son terrenos provinciales. Sí, pero, exacto. Pero hablaban también de lo que es la situación en general en la ciudad con los otros dos loteos que nombrábamos, entonces tratar de encontrar una solución también con el gobierno provincial y que no siga pasando en otros puntos de la ciudad, ¿no? Ahora, ¿vos sabés toda esa gente que fue engañada ahí en el loteo Araño? No, terrible. Es terrible. ¿Vos sabés si llega a venir esos aguaceros que no paran más, que se te inunda todo y te entra... ¿Sabés dónde van a protestar, no? ¿Dónde van a ir a protestar? No, y además que compraron de buena... ¿A quién le cae el quilombo, no? Al municipio. Al municipio le cae el quilombo. Uh-huh. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos quedamos en casa, sí. El agua nos llegó todo, uh-huh. Y vos por más que digas, pero escuchame, si vos compraste ahí no se podía comprar. Y bueno, a mí me engañaron, me estafaron. Y tenés que solucionar, porque es un problema social que de última tenés que solucionarlo también. ¿Y ahora qué decís? A ver, escuché algo por ahí en Capital, querían urbanizar algunas villas, ¿sí? Está buscándose la forma de urbanizarlas. Yo pensaba el otro día, ¿no será hora de algunos sectores urbanizarlos? ¿Me entendés lo que te quiero decir, no? ¿Se pueden conseguir los fondos? No sé. Claro. Pero digo, a ver, en vez de tener todo diseminado, urbanizás un lugar y la gente pones ahí hasta que vaya cambiando su situación. No sé, se me ocurre, ¿viste? ¿Por qué? Es decir, es lamentable ver cómo viven, ¿eh? Uh-huh. ¿Cómo se llama esta chica que apareció ahora? ¿María Arena? Mayra. Mayra Arena. Uh-huh. Ajá, sí. Hablando de la pobreza, algo que muchos, las que la vimos o los que uh-huh. las pasaron, la conocen, no dicen nada nuevo, pero de la forma que lo dicen, para muchos es novedoso. Y lo habla desde el punto de vista de no tener un baño. No tener un baño. Uh-huh. Desde ese punto de vista lo habla. Entonces, los que recorrimos en algún momento estos lugares, estos asentamientos sí. ilegales, yo lo hice en el 2008, 2009... y 2010, que habíamos ido, ahí está, habíamos ido a recorrer las villas, y me acuerdo, y veíamos esos lugares, y vos veías lo que eran, algunos de los que podían tener bañito, que eran dos chapas, un inodoro, bueno, realmente lamentable. Mirá, eso es cómo vive la gente en las villas, ¿no? Por eso, cuando a mí me dicen, traen villero de Buenos Aires por obra, algo que ya es un mito urbano y no se lo va a sacar a la gente, ¿vos tenés que vivir en la Villa 31 es igual que esto? Allá están custodiados, tienen policía, tienen luz, tienen todos los servicios. Acá no tienen nada. Esto, 2008 es, ¿no, Marce? Año 2008, Año 2008 hacíamos esto, ¿sí? Juan Silva fue el primer camarógrafo que me acompañó y lo editó. Ese día me acompañó en cámara cuando fuimos a hacer esto. Las dos veces fuimos con Juan, creo. ¿Sí? Camarógrafo de esta casa hoy. En aquel tiempo, más allá de su trabajo independiente, habíamos ido con él las dos veces. 2008 y 2009. El 2010 no me acuerdo con quién había ido, pero... ¿Sabía qué es la villa del Papa Francisco? ¿Se llama ahora la Sur, es? ¿O qué? Eso es lo que es la Sur. El Zaspe. No, esa que vos veías ahí es la de... La de Italia, la del Joaquín B. González. Allá, ¿ves? La de Joaquín B. González. Esa es la que vos ves ahí. ¿Ves que está el campo enfrente? Bueno, ahora claro. Eso se urbaniza todo. Pero eso es 2008. Habíamos ido ahí... Y no me acuerdo, está Juan por ahí, ¿te acordás de otra que habíamos ido? Juan justo está bien acá. La que está atrás del cementerio. A la que está atrás del cementerio. Sí. A esas Papa dos Francisco, habíamos ido. ¿No? Ahora se llama Papa, sí, Francisco. Papa Francisco. Sí, la que se llama Papa Francisco. Esas dos habíamos ido con Juan. Justo, mirá, llegó Juan. Gracias, Juan. Justo llegaba acá y estábamos pasando eso, ¿no? Marce,
¿Hay un poquito de audio de eso? ¿O no? Sí, a ver, escuchemos un poco. Claro, esos chicos ya deben tener 18, 20 años. Vamos a escuchar. Esta nota es de hace 10 años, ¿sí? 10 años, 2008, 2009, decía. Cuando íbamos, todavía recién empezábamos a salir de la crisis del 2001, 2002, 2003. Pero igual no llegábamos hasta las villas porque creíamos que había muchos hermanos rafaelinos que la estaban pasando mal. ¿Ves? Ahí está, ahí llegábamos a la villa. A ver, ponemos audio. Bueno, Vero, gracias por recibirnos en tu casa. Estamos aquí tratando de desmitificar algunas cuestiones que se vienen hablando en la ciudad, de que, bueno, traen gente por obras. Yo quisiera saber cuánto hace que estás vos aquí viviendo en esta villa. Bueno, yo hace más o menos 11 años y, no sé, es mentira porque yo, lo poco que los conocemos acá, nunca vimos a nadie que venga de afuera. Eso les molesta un poco que anden hablando, sí. Porque después están todos los delincuentes, está esto, pasa aquello, y creo que a eso ustedes los perjudica tratando de conseguir un trabajo, ¿no? Sí, eso nos perjudica mucho, y aparte porque uno sale a pedir trabajo y media que te dan vuelta la cara y te cierran todas las puertas hablando de esas cosas, sí. ¿Vos sos de la ciudad? Sí, yo soy nacida y criada acá. Y... ¿Antes vivías en otro lugar? Sí, me fui cuando conocí al padre de los chicos, me fui a vivir afuera y después volví. Y hoy estás acá por circunstancias de la vida, porque no puedes pagar alquiler, ¿por qué estás aquí? Yo estoy acá porque no puedo pagar un alquiler, tengo 6 hijos y la verdad que no me alcanza para pagar un alquiler. Igualmente los dos trabajan como pueden, se rebuscan. No, yo soy sola con los chicos. ¿Estás sola ahora? Sí, yo estoy sola con los chicos, tengo 6 hijos, 3 nenas y 3 varones. Y bueno, me vine acá porque no tenía dónde ir. Bien, ahí está, año 2008 hacíamos eso, ¿no? Claro. Y podría no decía nada, después de decir nada. Hablando de temas atemporales, ¿no? Nada cambió y hoy mucho más extendidos y en los 4 puntos cardinales, la verdad que se ve esta situación. Reitero, año 2008, cuando yo a veces me enojo y digo que nada cambió, los mismos que te prometen, que te van a sacar de la promesa, si quieren... Mañana vamos juntos, recorremos los mismos lugares y vamos a encontrar a la misma gente con más años, nada más. Con más años, nada más. Porque algunos todavía que recuerdan esa nota cuando me ven por la calle y le pregunto, ¿cómo estás? ¿Bien, cambió? Y dicen, no, sigo allá. ¿Sabes por qué? Porque quedaron fuera del sistema. Sí. Quedaron fuera del sistema y nadie nos ayudó a entrar, muchachos. Realmente es eso. No es que son planero por naturaleza. Entonces la política que los marginó. La política que los tiene rehenes de los votos. En serio, loco. Esto es más actual que nunca y es del año 2008. Dame la pausa. ...63, 2013, Paso, Sociedad Anónima, 50 años. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, CTA Rafaela. Librería La Oficina, todo para su empresa, el colegio y también juguetería. Siempre los precios más convenientes y de mejor atención. La Oficina Librería. Mi nombre es Gustavo. Tengo una hija. Cristina es mi compañera de vida. ¿Qué cosas son importantes para mí? La familia, claro. Y si hay algo que siempre para mí fue importante es la amistad. Con ellos somos amigos desde hace muchos años. Vivimos muchas cosas juntos, toda una vida. Eso es lo bueno de la amistad. Que uno siente que tenés a alguien que te cuida y sentís lo mismo por el otro.
Hace años, cada miércoles, nos juntamos todos y es el día del fútbol. Y el 10 soy yo. Mi trabajo tiene algo de eso. De tratar de que las cosas salgan bien. De cuidar a la gente. Centro Empleados de Comercio ofrece servicios en salud, farmacia, jardín, turismo, deportes, talleres, biblioteca. Más información en sede gremial y Facebook. Bueno, gente, no nos queda más tiempo, nos vamos como conclusión. Lo decíamos todo, es una nota actual por más que sea el año 2008. Aclaramos, porque si alguno agarra tarde va a decir, che, mirá, estuvieron mostrando la villa. No fuimos, son las de 2008 y por eso en una charla que teníamos acá empezamos a recordar y la magia intacta de Marcelo y Moverdoz hizo que podamos tener esas imágenes de hace 10 años atrás. Nos vamos. Tati, gracias por estar. No, gracias a todos ustedes. Mica también. Hasta el miércoles. Bueno, Julio, hasta el miércoles. Con ustedes nos vemos también el próximo miércoles a partir de la hora 17 aquí en NET TV. Chau.